trajiste aquí a un pedacito de Cuba. Para que conociera donde residen todos los cubanos. You're still among the 8 best cruiserweights in the world. What does this mean to you? Bueno, para mí significa muchas cosas porque, coño, la vida real me lo he ganado. Me lo he ganado y si algún día no estoy, voy a estar pronto otra vez, porque yo voy a dar dolor de cabeza por largo rato. Speaking about the best of this division, Usyk will be fighting Tony Bellew very soon. What do you think about that fight? Yo no sé cómo pudieron hacer eso, coño. Bellew se lo merece, pero Bellew estaba por atrás de mí en el ranking. Es la verdad. Yo quiero pelear con Uzi también, con todos los 200 quiero ver, pero ahora mismo quiero a Uzi para demostrarle a la fanática del boxeo que solo no hay un Uzi, hay un doctor de nocao también. After a long amateur career, a very sacrificed career, you know, coming here to the States and then going back into this tournament, getting the opportunity to go back and vindicate your name, what does this opportunity mean to you? En la vida real el torneo me quiere a mí. Me dio la oportunidad porque me la gané en el mismo torneo, al vencer a Guthrie Show y hacer la pelea con García. Si tú te pones a ver, bueno, una de las mejores peleas del torneo. You just mentioned Murat Gassiev. That's your only loss. It was in the semifinals. It was at 2 minutes 52 seconds of the last round. What happened? Casualmente, ese round me desgasté mucho. Estaba muy ansioso. Y estaba buscando un knockout. Estaba buscando un knockout porque es lo que estoy adaptado a hacer. Y no salieron las cosas como yo quería, pero nada, quisiera que en un futuro se diera una revancha para quitarme la espina esa. Y la hacemos otra vez en Rusia si quiere, yo peleo donde quiera. Mírate. Looking at that, knowing that you had him, how frustrating was it? No, ese es el final más triste de mi vida. Porque yo quería, ¿no? Yo no estaba, ¿cómo te puedo decir? Mareado. Yo lo que estaba era deshidratado, estaba cansado. Había tirado demasiados golpes. Entonces, pero yo no estaba noqueado. El árbitro también se tiró arriba de mí ahí como si, coño, déjame pararme si yo estoy en talla, por lo menos para que tocara la campana. No, él quería ver el nocao. You guys had a few words in the locker room before you went to the press conference. What did he say to you? Tú eres un campeón. Nunca había peleado con un tipo tan fuerte como tú. Uh-huh. Para mí es un honor, pero no te sientas mal y levanta tu ánimo que el pueblo de Rusia está contigo, todas esas cosas. Dándome ánimo normal. ¿Y las lágrimas? And the tears? Uno se siente triste, imagínate tú. Eso son cosas que uno no puede aguantar. Todos estamos contigo, we're all with you. We felt the pain. So talking about your experience not being called for Beijing Olympics, the disappointment, you decide to get on a speedboat and come here. That's a major risk. What prompted you to take that risk? Al sentirme decepcionado, sí que me dijeron que no, que era posible, traidor a la patria, me dijeron. Dije, ah, sí, está bien. Ya de ahí me decepcioné por completo. Dije, bueno, no queda más remedio que pensar en los Estados Unidos. Ahí me puse a pensar, no lo había dicho nada a nadie, ni nunca le dije nada a nadie tampoco. Hasta que llegó el momento. Y ahora llegó mi momento de mostrarle al mundo quién soy yo. How responsible do you feel to carry the Cuban flag with you in this tournament? Bueno, en la realidad la bandera que llevo es la americana, que es la que me ha abierto la puerta a mí, la puerta en todo. En mi familia, porque mi familia la creé aquí, son americanos. Mis dos hijas, mi esposa, mi papá que vive también aquí. Para mí es un orgullo. Por representarle al mundo, demostrarle mi talento. ¿Como americano? Lo máximo. I love you, Miami. So now you're a father. You've taken many risks in your life. You're a father of three. How does your perspective change now in the world of boxing? Ganando el torneo, a lo mejor pienso en retirarme. Sí, ya cero bolseo ya. Ya yo quisiera seguir, pero no. Quiero estar al lado de mi familia, dedicándole tiempo a los niños míos, a la niña mía, la más grande también. So if you had a word to describe Uniel Torticos, what word would you use? Humilde.
Totalmente de acuerdo.